Muchas gracias. El próximo video a reaccionar, yo creo que va a ser el iceberg del Wherever Tomorrow Crew. Iceberg del Wherever Tomorrow True. Iceberg definitivo del W2M Crew. 5 horas, cabrón. Qué chingados, güey. Nivel 1. Mira, son 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 niveles, güey. O sea, yo creo que va a ser un capítulo por cada nivel, güey. A ver qué dice aquí. No más. ¿Y analiza punto por punto? Así es, hoy les traigo este video. No mames, el Light Yagami, güey. ¿Qué más que video? Se trata de una producción cinematográfica que solo debería verse en cines. Bueno, quizás estoy exagerando. Y es que hace un par de meses hice mi propio iceberg del Wherever Tomorrow Crew, dividiéndolo en 4 partes. Pero para que no piensen que solo uní las 4 partes para traer un nuevo video, me di a la tarea de agregar muchos más datos que fui encontrando durante todo este tiempo. Así que puedo con informarles Loquendo, a huevo, que el iceberg acaba de duplicar su tamaño. Sí, no, este va a ser un viaje bastante largo, pero espero que sea de su agrado, y si es así, me haría muy feliz que dejaran su like y se suscribieran en caso de no estarlo ya. Además, si están viendo este video, significa que mi computadora pudo aguantar la renderización y no explotó en el proceso. Y puede que el título del video sea un poco rebuscado, pero... ¡Quiero visitas, chingada madre! Así que asegúrense de leer muy bien el contrato, porque hoy firmamos con el Patas Chuecas. ¡Mames, güey! Dura más que Resident Evil Remake, dicen. A ver. No sé si es spoiler, pero la puerta de Fede. Buen empresario. Poderes de Fede. Origen del Nefas. Misión W2M. Los noobs ya estaban predestinados. No mames, güey. Dinora debió ganar. Regreso de las series. Irra fue Rockstar. A ver, ¿puedo ver los niveles o no se vale? Suscriptores, Félix fue perro antes de jugar Jumanji. Beso de Luis y Félix. Escorpión dorado falso. No mames. Si el escorpión dorado realmente está muerto, güey. Luis cambió, dice. Odio de Luis Stretchy. Cicatriz de Fede. No, no, por favor. Qué pedo, güey. Un esclavo de visita. No mames, esclavo de visitas, güey. Tendón de oro de güey. Dice, el escorpión es Ariel. Chris y el inglés sin barreras. Güero con cuerpo de Thor. Wherever hizo llorar a Chris. El guachaguache es tumto. Oh, mames. No, no, por favor, no. ¿Estás viendo? Mames, cuarto nivel. Luis habla dormido, güey. Wherever perdió su cara, qué pedo. Estaría cagados falsos. ¿Puedo tocar tu nariz? Kiki inspirado en una persona real. BMW de Chris. El special. La muñeca de Luis. A ver qué dicen los... Esas actitudes... Toma. La imagen del beso, güey. Caída de Irre los prismas. A Félix le abrieron su maleta. Luis odiaba a Eric. Fede llorando fuera de clase. No mames. No mames, güey. Fede entró al crew por Irra. La caída en el barco. Chris hablando inglés. Nuevo contrato injusto. Descalabramiento de Luisito. Chris mamoneando en Brasil, dice. Ay, el amor. Sí, pinche pet. Esa palabra está mal. Sexto nivel, virginity. Vamos, estos pinches canales. Todo, todo mételo, güey. Todo mételo. Fede y Luis orinaron, gente.
Adelanto de esa, sí, sí fue cierto, güey. Y eran noviecitos, güey. Estábamos en una peda de youtuberos. Y Luis y yo ya estábamos, pues sí estábamos peditos. Y que me baja mi pantalón y que me la mete. No, ya estábamos peditos. Y de repente, güey, tengo un chingo de ganas de mear. Ah, el baño está lejos. Aquí, güey. No, güey, aquí nos van a ver. No, ahí atrás. Entonces nos fuimos a la esquina de una casita. Y había como un desnivel. Así, todo era pasto. Entonces digamos que te parabas así al borde del desnivel. Y abajito como unos 50 centímetros había como una escalerita. El desnivel te llevaba un nivel más abajo. No sé cómo explicarlo. Sí, vaya, te ponías en la punta de este desnivel. Y abajo podías ver. No era muy abajo el fondo, pues. Estaba muy, muy, muy leve el desnivel. Ya los confundí, ¿verdad? Bueno, no nos hagamos bolas. Fuimos a la esquina de una casa y digamos que estaba de bajada. Ya, estaba de bajada. Ah, chingón, pues aquí no hay nadie. Va, me late. Entonces los dos al mismo tiempo vamos a miar. Estábamos miando. Y ya que terminamos de miar, nos dimos cuenta que a escasos 2 centímetros de donde estábamos miando, había una parejita de novios ahí, güey, bien a gusto, güey. Yo creo que, o sea, digamos, para que lo tengan más gráfico, aquí estaba la parejita, nosotros estábamos miando aquí, güey. Aquí estaban cayendo los restos de Luisito Rey y Fede el Lobo, aquí, y la parejita acá. ¿A huevo? Yo creo que a huevo. Yo creo que a huevo sí los miamos, güey. Y lo cagado es que ya nos dimos cuenta hasta que ya terminamos, güey. Terminamos y volteamos y no mames, ahí hay gente, güey. No mames, y ya nos empezamos a cagar de la risa. Pero no nos dijeron nada, güey. Entonces yo creo que no. Yo creo que no los miamos, pues. No mames, séptimo nivel, güey. Ya está ojete, güey. Foto de los huevos del güero. No mames. Ah, creo que ya sé qué es eso, güey. Isra tocaba. Qué pedo. Werevertulandia, el octavo integrante. No mames, ¿te imaginas? Werever firmó contrato sin leer. Chris no regresó de Londres. Chris tiene autofobia. Chris casi va a la cárcel. La infidelidad a Chris, dice. Chris maltratador. Atentado en Luisito Radio. La cucaracha que grita. Creo que esa sí ya sé qué es. Creo que esa es una anécdota de Cristian, ¿no? W2C me pagaba el pulso de la República. Chris cazador de demonios. Qué pedo. Mamá de Chris endemoniada. Chingada. Luis fragmentado. Qué pitos, güey. Y aquí así, vino la robot. Último nivel del iceberg, así que pondré una de esas canciones bien macabras para ambientar la situación. Mamá, es octavo nivel, güey. Isra maldijo a Raúl Jiménez. Pelea en jaula. Bane contra Talán, qué pedo. Bruja conocida de Luis. Operación cambio de contraseñas. Luisito contra el diablo. Totas Jorge Campos. No mames, el asalto a Fede. Breve racist, eso. Félix era fugitivo, nunca salió del club. Bueno, ya sabía de la estafa. El inmortal era parte de la estafa. No mames, la novia del Chema se está muerta, güey. Fede maltrata animales, cabrón. No mames, güey. ¿Qué pedo con esta, güey? Eso de Piol en Bitácora Antón. Félix coge pollos. ¿Qué pedo, güey? Whatever, realmente sí es un simio.
Oh my god, la gente está muy crazy, güey. El nivel más oscuro del crew. Bueno, amigos, pues ahora sí. Dice nivel 100, Fede quiere un cuyo. Bueno, amigos, pues hasta acá ahora sí el stream. Muchas gracias por haber estado. Espero hayan disfrutado de este camino por el Whatever Tomorrow Cruyff. Dice nivel 500, Kelsey come cereal con cuchara. Yo me despido, amigos. Muchas gracias por haber estado el día de hoy. Yo me despido, me voy a descansar un ratito, que pues en la noche hay compromiso. Muchas gracias. Nos vemos. Si la cabeza olmeca realmente era un demonio, cabrón. Muchas gracias, amigos. Nos vemos. Bye, bye, bye.